Y nos encontramos en el puente Desaguadero Bolivia-Perú y con el alcalde de Desaguadero listo para esperar lo que es la llegada, el primer cruce que va a tener por nuestro país en la competencia del Dakar. Bueno, en realidad mi nombre es Wilfredo Acaray Peruquipa, soy el alcalde del municipio de Desaguadero, Bolivia. Bueno, aquí en este punto es una frontera con el municipio de Desaguadero, Perú, y ambos países nos llevamos como hermanos. Nosotros, toda la gente, toda la población, entusiasmados para que llegue el primer coche desde el Perú hacia Bolivia. Nosotros desde aquí vamos a hacer el recibimiento a los pilotos, a los primeros, a los todos los pilotos que van a llegar a nuestro estado plurinacional de Bolivia. Ingeniero, ¿cuál es el programa que se tiene previsto para mañana? ¿Los coches, los competidores van a parar, van a pasar? ¿Cuál es el programa que se tiene previsto en esta bienvenida que se le va a dar a los competidores? Bueno, en realidad en este punto de frontera es de enlace, no es de carrera, por lo tanto los coches irán a una velocidad moderada, de paso, y por lo tanto nosotros desde las 9 de la mañana estaremos organizados en un palco, también las autoridades estarán presentes.